Buenas tardes. Desde el municipio de Ixhuatán, Oaxaca, se está llevando a cabo la entrega de víveres que manda el municipio de Texquiapan. En este momento se está haciendo una cadena con los ciudadanos y personas que venimos de Texquiapan a entregar los víveres. Si lo notan, son voluntarios, son padres y madres de familia, alumnos de esta preparatoria, la preparatoria José Martí. Es una preparatoria que se ha llevado a cabo con la cooperación de los ciudadanos. El gobierno aquí no interviene, no recibe ningún apoyo. Dentro de los salones está la recaudación de víveres. Ahí está el tráiler que viene del municipio de Texquiapan, Estado de México, quien está haciendo la entrega de víveres, como ya se mencionó anteriormente. Están recibiendo alimentos no perecederos, ropa, productos de higiene personal, herramienta. No hay clases en esta escuela, puesto que probablemente esté para demolición por las pésimas condiciones en las que se encuentra. Al fondo tienen láminas, las butacas están por fuera, las han tenido que sacar para meter los productos, para resguardarlos. La escuela tuvo severas afectaciones con ambos sismos, el del 7 y el del 19 de septiembre. Esas frases son escritas por los estudiantes. Sigue la cadena. Texquiapan presente. Los ciudadanos conviven, apoyan, muestran su solidaridad con los ciudadanos de Ixhuatán. Lamentablemente la lluvia es un factor que también afecta las condiciones en las que están. Este municipio agradece su apoyo, su cooperación. De antemano mandan ese agradecimiento para todos los que colaboraron con ese granito de arena. Gracias.